que yo quiero proyectar e influenciar a la gente a tener y adquirir el conocimiento boxístico, y que cuando vean una pelea valoren todos los detalles: movimientos laterales, de pierna, pasar golpe, abrazar excesivamente la esquina, como lo es mío con Papi Chari, que fue una tremenda esquina en su último combate. Realmente fue espectacular. Yo tengo que decirle algo a todos los posadores invictos que hay aquí. Está bueno que para vender y para auspiciarse los llamen por la palabra invicto, porque eso está súper bien. Pero cuando enfrentan a un boxeador que ya ha perdido, ese boxeador no tiene miedo de perder porque ya perdió. Los boxeadores invictos tienen miedo a perder. Por lo tanto, ese día cuando se trepan al ring, trata de no tener miedo como tu contrincante. Porque los boxeadores que no son invictos, papi, no les importa nada. Escucha, Isabel, escucha. Esto va para todos los boxeadores invictos. Cuando se enfrentan dos peleadores que ya han perdido, como Jason La Maravilla Vélez y Ryan Pino, eso sí va a ser una guerra de gladiadores bien dura en plena batalla. ¡Uy! ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene miedo. Los dos van a demostrar de lo que se trata realmente el boxeo. Hay mucha gente que se pasa mercadeándose, que si gana, que si invito, llegaste a 40 peleas invicto, nada. Oye, mira, ahora mismo aquel tipo de acá parece que es el tipo más charro de toda la conferencia de prensa. Lleva charreando desde que llegó, el tipo está charreando. ¿Entiendes? Gracias a todas las personas que han comprado boletos. La conferencia de prensa, a toda la prensa que se presentó hoy aquí. Hay personas que estuvieron en la anterior que hoy no están aquí, pero a mí no me importa, porque yo lo único que tengo que tener es una cámara grabándome para en mis redes sociales hacerlo viral. A mí no me hace falta que ellos estén aquí. Yo soy el entertainment. No, sí, que la fulanita no vino, voy a llorar. No, papi, yo tengo un fan club bien grande. Yo soy el tipo más poderoso ahora mismo en Puerto Rico en las redes sociales. Yo soy el más poderoso. ¡Ah, sí! No hay nadie que me ronca a mí en las redes sociales. ¡Dígame uno! ¡Dile, gallo! ¡Dile! Saludos a Juancito, que no lo había saludado. Tú estás viendo todos estos boxeadores que están aquí. Toditos entrenaron de chamaquito de lunes a viernes para ir a un pesaje jueves y pelear viernes contra alguien que no sabían quién rayo iba a ser. Tú nunca viviste eso. Tú nunca, óyeme, nunca. Nunca. Te han dado un palo en el área abdominal del cuerpo que tú sientas que te dieron una puñalada. Nunca tú has sentido eso. Toda esta gente de boxeadores que están aquí, incluyéndome a mí. ¿Pero qué tú has hecho? ¿Qué bofetada has hecho? Incluyéndome a mí. Porque hay mucha gente que dicen, que lo voy a decir aquí, hay un boxeador profesional muy famoso, retirado, que está diciendo que estas peleas son una payasada. Mire, mi hermano, yo soy un boxeador igual que tú lo fuiste. ¡Toma! Yo soy el verdadero entertainment. Y te voy a decir una cosa. Si Samito Santana, que peleó profesional 30 veces, no me pudo partir la cara, ¿qué rayos te hace pensar a ti que tú lo vas a hacer? ¡Oh! Yo le voy a comprar. Ya, pero que tú
gracias a todos ustedes, a los boxeadores y familiares por estar aquí.